Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Chile, donde Ángela Parra conversa con docentes, investigadores, exalumnos y estudiantes sobre cómo desde la ingeniería podemos dar respuesta a las principales problemáticas que enfrenta nuestro país. Discutimos acerca de ciencia, investigación, innovación y tecnología. Abordamos el rol social de la ingeniería al servicio de la vida y el ser humano. Hablamos de Ingeniería UC para un nuevo mundo. Una revolución energética se acerca y Chile, con una gran reserva de energía renovable, tiene el potencial de convertirse en un actor relevante en el desafío mundial de descarbonización y cuidado del medio ambiente. Una de las promesas es la generación de hidrógeno verde, una alternativa no contaminante que podría llegar a convertirse en el combustible del futuro. ¿Qué nos falta para independizarnos completamente de los combustibles fósiles? ¿En qué consiste el hidrógeno verde? ¿Cómo Chile puede ponerse a la delantera en esta carrera? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de La Segunda Derivada, el podcast de la Escuela de Ingeniería UC. En el capítulo de hoy hablaremos de las energías renovables y la nueva promesa energética de la cual se habla en Chile y en el mundo. Nos acompañan dos ingenieros UC. Uno de ellos es Patricio Lillo, académico del Departamento de Ingeniería en Minería y miembro de la Mesa Técnica del Marco Regulatorio del Hidrógeno Verde del Ministerio de Energía. Y por otro lado, Claudio Sivas, presidente ejecutivo de la Asociación Generadores de Chile, quienes nos contarán en qué consiste esta alternativa energética y su visión acerca de cómo puede Chile enfrentar este desafío. Claudio, Patricio, ¿cómo están? Hola Ángela, gracias Claudio, un gusto. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Qué gusto estar acá de vuelta en la escuela, de vuelta en un podcast en la escuela. Sí, pues estamos en una pandemia aún, seguimos online, pero la escuela sigue trabajando tras las pantallas. Bueno, como les contaba un poco y por lo que los invitamos, los dos son gigantes invitados y probablemente las personas que nos están escuchando ahora no saben mucho de este tema. Yo no sabía mucho de este tema al enfrentarme a este podcast y tuve que leer lo suficiente para poder llegar ahora. Les quiero consultar, ¿qué es el hidrógeno verde? Bueno, al igual que tú, perdona ahí que me tome la palabra, Claudio, al igual que tú, no muchos sabíamos de hidrógeno hace unos años en Chile. Es una tecnología muy antigua, varias décadas, para fines energéticos y con el potencial que puede tener en Chile, es algo que está ocurriendo hace poco relativamente y está ocurriendo rápido. El hidrógeno verde, para explicarlo muy cortito, como me toca hacerlo siempre, por eso como que ya me lo sé de memoria, y es que el hidrógeno es este elemento chiquitito de la tabla periódica que te tuviste que aprender en tu ramo de química por obligación, al menos. Justamente. Y tiene unas propiedades maravillosas. Una de las propiedades que tiene es que es un combustible que puede ser combustionado. Nosotros estamos trabajando en la universidad junto a un consorcio tecnológico en un proyecto que consiste en inyectar hidrógeno en la cámara de combustión de un motor. Se comporta igual que el diésel. Y por otro lado, el hidrógeno puede ser utilizado para generar energía eléctrica arriba de un vehículo, de un dispositivo móvil. Lo que se hace es que se toma el hidrógeno, se mezcla con aire, y al intentar juntarse con el oxígeno se pone una membrana entre medio, y eso permite que solo pase el protón y libera el electrón. Y ese electrón que queda suelto dando vueltas se transforma en corriente, en energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que yo después utilizo, por ejemplo, para mover la tracción de un vehículo. Eso se llaman fuel cells. Y por otro lado, lo que nos convoca hoy día para terminar esta pequeña primera parte es que estamos hablando de hidrógeno verde. Una de las formas de hacer hidrógeno en el mundo hoy día, el 96% del hidrógeno del mundo, de hecho, se hace sacando el hidrógeno, por ejemplo, del metano, ¿sí? Que es CH4, entonces nos las ingeniamos para tomar el hidrógeno ahí. Pero ese hidrógeno proviene de un combustible fósil, de lo que estamos hablando hoy día, y ese adjetivo que le acompaña de verde, es porque el hidrógeno también se puede hacer utilizando energía eléctrica proveniente de una fuente renovable, por ejemplo, paneles fotovoltaicos,
y le puedo aplicar mucha energía eléctrica al agua y puedo romper ese enlace. El H2O se transforma en sorpresa, magia, maravilla del universo, en hidrógeno por un lado y en oxígeno por el otro. Y ese hidrógeno es el que después metemos en el equipo, según como te estaba contando. Perfecto. Oye, profesor, y quiero preguntarle a Claudio, y Claudio que va a responder esto también, pero sumarte la pregunta, tú que vienes de la generadora Chile, y aprovechando esta última patita de lo que hablaba el profesor Patricio Lillo, él dice, bueno, el hidrógeno viene dado por otra energía renovable, entonces pareciera que el hidrógeno no aparece de la nada, sino que va de la mano con otras de las energías que ya tenemos en Chile y que son muy masivas. Bueno, efectivamente, a ver, para explicar, yo presido el gremio de las empresas que producen electricidad. La electricidad es un energético, tal como lo es el hidrógeno. La electricidad, de hecho, bueno, se produce hoy por hoy, todavía en Chile, principalmente en los últimos años, de fuentes no renovables. El 55% de la energía en Chile es fósil, el 40% de ello es carbón, que es importado, el 45% es renovable. Y la principal fuente renovable hasta el día de hoy sigue siendo la hidroelectricidad, pero estamos viendo con mucha fuerza emerger nuevas fuentes renovables como es el sol y el viento. Y en ese contexto, tal como la electricidad es un energético, y el hidrógeno es un energético que tal como Patricio lo explicaba, al dividir, en el caso de usando electrólisis con electricidad, el agua, y separándolo en hidrógeno y oxígeno, o la forma como conocida como hidrógeno gris, que es sacarlo hoy día del metano, para producir este energético hidrógeno que luego sirve para otros procesos. O sea, quiero decir que no es una fuente primaria de energía el hidrógeno, sino que es un modo en el cual nosotros buscamos transportar energía. Y ahí tal vez invitar a tomar un poco de contexto. Hoy día nosotros estamos dominados en los últimos dos siglos por los combustibles fósiles. La humanidad descubrió primero el carbón, masivamente en el siglo XVIII, ¿no es cierto? Y al final del siglo XVIII el petróleo, y después a comienzo del siglo, siglo XIX, y a comienzo del siglo XX el gas natural. Y hoy por hoy, en el caso de Chile, de la energía primaria de Chile, el 75% de la energía que proviene de fósiles, 42% viene de petróleo, el 28% el carbón y un 12% el gas. Y el resto son renovables, donde lo increíble es que la principal fuente renovable de Chile, con sorpresa para muchos, es la leña y la biomasa. Y después viene la hidroelectricidad, el sol para producir electricidad. Entonces, los energéticos que tenemos renovables todavía son pocos comparado con este mundo dominado por fósiles. Y lo que representa el hidrógeno, al igual que la electricidad, son complementos que ambos, al usarse, son cero emisiones. Nosotros, el gran paraguas de desafío de humanidad que nos convoca es la urgencia climática y la oportunidad que nos representa la innovación tecnológica que lo hemos visto en la producción de electricidad gracias a la aparición de renovables, las estamos empezando a ver ahora con la posibilidad que a costos competitivos podamos producir un nuevo energético a partir de electricidad renovable para usarlo en los procesos, como lo describía Patricio, en el transporte pesado, en la combustión para producir calor, y sea un verdadero motor, o sea, un verdadero conductor de nueva energía para, y esa es la gran razón por la cual yo creo que todos debiéramos estar trabajando, es lograr alcanzar la carbono neutralidad, o sea, dejar de estar quemando dos siglos de combustibles fósiles, porque la ciencia nos dice que si no lo hacemos de aquí a mediados de siglo, vamos a haber aumentado la temperatura del planeta a más de 1,5 grados. Yo creo que eso es el propósito final, que debiera alinear los esfuerzos para lograr dejar, literalmente, y lo digo en simple, dejar de quemar cosas fósiles y quememos hidrógeno y produzcamos agua, que es una maravilla, y efectivamente para eso usar electricidad, y esa electricidad provenga de fuentes que no generen a su vez también emisiones. Justamente, o sea, bueno, uno de los desafíos de Chile, y para que la audiencia, yo creo que algunos lo saben, otros no, es ser carbono neutral para el año 2050, que no está tan lejos en el tiempo, en realidad, y no, nos queda bastante por avanzar aún. Y quiero, antes de pasar a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de tecnología, a cómo nuestro país se mete en esto del hidrógeno verde, cómo se relaciona, que es lo que siempre hablamos en los podcasts, estaba pensando, bueno, ¿cómo almacenamos este hidrógeno? O sea, tenemos una planta solar, por ejemplo, lleno de paneles que están
produciendo energía, ¿dónde dejamos este hidrógeno? Porque el hidrógeno es un gas, y hay hasta bombas de hidrógeno, ¿no? Es altamente peligroso también, no es llegar, yo creo, y decir, ya, almacenemos hidrógeno y tengámoslo ahí, tenemos que tenerlo en algo. ¿Existe la tecnología en Chile para tenerlo? Sí, tú mencionaste la bomba de hidrógeno, y me gusta que lo hayáis traído, porque uno de los temas que ocurre, mira, nosotros hemos hecho aproximaciones en la industria, en empresas mineras, compañías mineras sobre el hidrógeno. Y una de las primeras cosas que salta, por supuesto, es que hay desconocimiento de qué se trata. Asociamos el concepto a una serie de tecnologías, como, de hecho, muy bueno el ejemplo, la bomba de hidrógeno siempre sale en las encuestas. Son principios y tecnologías distintas, eso es lo primero. Pero por otro lado, una vez que explicamos de qué se trata, así como también lo contaba Claudio y el potencial que tiene para Chile, es muy fácil y buena la recepción que tenemos al otro lado. Pero tú hablaste de almacenamiento, te quiero hacer un par de puntos. Hay dos, porque uno de esos es de los grandes desafíos que tiene el hidrógeno hoy día, el costo, la logística. El hidrógeno hoy día, en el estado del arte, en su forma de gas comprimido, a altas presiones, es una de las formas más familiares en las que se está utilizando. Existen flotas de vehículos, Japón, por ejemplo, en las Olimpiadas que no se pudieron realizar, iba a tener un foco tremendo en el hidrógeno, con cientos de taxis funcionando hidrógenos, buses. Y una de las formas de almacenarlas, cuando se trata de ese tipo de vehículos, es utilizando altas presiones. Ahora, estamos hablando de muchas presiones. Para que te hagáis una idea, estamos hablando de 700 u 800 atmósferas, o sea, es mucha presión. Y manejar, almacenar sustancias con esas presiones, por cierto, que va a significar que sea una tecnología más cara, solo por ese hecho. O sea, piensa en el diésel, piensa en la parafina, tú te mancháis las manos con pintura, vaya ahí al bidón y chao, desaparece la pintura. No vaya a poder hacer eso con el hidrógeno. Entonces hay una distancia cultural y tecnológica que es distinta. Sobre eso también, el desafío hoy día es mostrar y permitir que la llegada del hidrógeno a Chile sea con altos estándares de seguridad, tal cual se utiliza en otros consorcios, en otros grupos, en otros ecosistemas. Hoy día Chile está impulsando el desarrollo de una normativa, de una regulación que permita que el aterrizaje de estos proyectos sea de manera segura. Tal cual, en Chile existe experiencia y en el mundo, el sur de Chile, Punta Arenas, con el gas natural, digamos, ellos, es parte de su cultura, es parte de sus políticas públicas, el gas natural esté subsidiado en Punta Arenas. Entonces, hay mucha experiencia en Chile. O sea, nosotros como ser humano, como civilización, estamos familiarizados con gases a altas presiones. Eso no es novedoso. Lo que sí es novedoso es que el cambio y la transición, como decía Claudio, de algo como el diésel, que todos esperamos que ocurra, a algo como el hidrógeno, va a significar algunos cambios. Y hay ciertas distancias. El almacenamiento es un punto. Hoy día, y quería hacer el punto sobre eso, antes de terminar esta parte, es que hay desafíos que hay que abordar. El almacenamiento es uno, porque una cosa es mover un vehículo en alguna de sus maneras, combustión dual o fuel cells, de una tonelada, por ejemplo, un bauto chiquitito, pesa 900 kilogramos, pero cuando tienes que mover un vehículo de servicio, es cuando mejores resultados obtiene el hidrógeno de un camión minero. Por poner algo elegido al azar, un camión minero de 600 toneladas de peso más carga, y que tiene que además cumplir autonomías de varias horas. O sea, si tú usas un vehículo para ir a la playa, para moverte en una ciudad, tú puedes moverte con rangos de autonomía de una o dos horas, pero en un vehículo industrial, en un camión, por ejemplo, que tiene que hacer una entrega, un despacho de un punto A a B, ubicado a varios cientos de kilómetros, o en un camión minero que necesita operar más de 4, 5, 6 horas continuamente, además del peso, le sumas el desafío de la autonomía. Entonces, el almacenamiento pasa efectivamente a ser un tema, pasa a ser un desafío. Y para terminar el ejemplo, por ejemplo, en el caso del camión minero en el que nosotros estamos participando, en el caso de apenas una sustitución del 10% de masa, piensa que un camión minero lleva un tanque de 4.000 litros que le permite funcionar más o menos entre 8 y 12 horas, depende del régimen en que opera. Para hacer solo un reemplazo del 10%, necesitaría ir del orden de 10 metros cúbicos de espacio arriba del camión.
10 metros cúbicos de un gas a alta presión. Entonces, esos son algunos de los desafíos que se necesitan resolver, que por otro lado son propios de las tecnologías en las que Chile puede sacar provecho, y somos nosotros los ingenieros, especialmente, paso el aviso a ingenieros UC, los que están escuchando el podcast, los que están llamados a abordar esos desafíos. Nadie va a venir a solucionar ese problema por nosotros, es parte de las cosas que también tenemos que empujar desde el punto de vista tecnológico. Sí, muchas gracias, profe. No, Claudio, por favor. Seguir en el hilo de Patricio, complementando para hacerse una idea de las dimensiones que estamos hablando. La electricidad, que para todos nosotros parece ser ubicua, está en todos lados, nos permite tener videoconferencias, podcast, mover hervir agua, es bien poco en proporción al total de la energía que consume el país. Es el 21% de la energía total que consume el país. El diésel, solo el diésel, es el 30%, o sea, más de un 50% más que la electricidad, que es lo que mueve los camiones, lo que mueve el transporte público, lo que mueve un camión minero que puede consumir en Chuquicamata fácilmente, para subir un kilómetro de mina, 5.000 litros de diésel al día. Entonces, la oportunidad es complemento, donde hoy día las redes eléctricas están en todas las ciudades, todas las casas tienen conexión a red eléctrica, pero no es la electricidad la forma como se mueven los autos, no es la electricidad como se calefaccionan las casas, no es como típicamente se calienta el agua. Entonces, la posibilidad de esos otros usos, calentar agua, calefaccionar, que es principalmente leña en Chile, moverse, que es principalmente diésel, desplazar el uso de cosas que generan contaminación, que yo diría que es un problema, yo hablaba de la carbono neutralidad como medio siglo, pero nuestro problema en el aquí y el hoy, en Santiago y en las ciudades centro-sur de Chile, y el sur de Chile en particular, es la contaminación local. Y eso es lo que, por ejemplo, en el corto plazo está matando, acortando vidas. Esto lo... Los desafíos respiratorios lo hemos visto ahora como una pandemia, pero todos los años en Chile mueren cerca de 4.000 personas de manera prematura por la contaminación, principalmente de la leña y el combustible en el transporte, y principalmente el diésel. La oportunidad de cambiar eso es una oportunidad de transformación ambiental y social de nuestro país, donde la electricidad va a resolver una parte del problema. Los autos van a ser probablemente más eléctricos porque es más fácil, porque es más ubicuo una red de eléctrica, pero los camiones de larga distancia, los camiones mineros, el transporte público va a haber que ver cuál es la tecnología que domine, probablemente las micros que dan circulan en el mismo circuito permanente van a ser eléctricas, pero hay muchos otros usos industriales donde el hidrógeno producido con electricidad renovable vamos finalmente descontaminar, que es un problema muy local chileno, y de paso va a contribuir a las metas de carbono neutralidad globales. Entonces yo siempre me entusiasmo con esto porque lo encuentro una combinación virtuosa. Es una oportunidad económica, es una oportunidad ambiental y es una oportunidad social de resolver uno de los problemas que afectan a las personas en Chile más contingentes. Increíble lo que ustedes mencionan, y yo creo que para la gente estudiante de ingeniería como yo, uno a veces no se da cuenta que todos los problemas que uno aborda son multidimensionales, tal como lo decía Claudio, son sociales, son económicos, y ambientales, y que de alguna manera Chile, en este minuto, está en un punto crucial, donde tiene que decidir, tiene que armarse de valor para decir, bueno, ¿nos metemos en el hidrógeno verde o no? Y somos líderes mundiales. Y aquí yo les quería preguntar, ¿es realmente cierto que Chile se puede convertir en un líder mundial del hidrógeno verde? Tal vez déjame partir con el contexto y Patricio puede explicar sobre todo la parte más de la industria minera, que me imagino que puede contarla con mucho más detalle, pero partamos por qué Chile ha sido un exitoso país en la transición a renovables. Creo que eso nos ayuda como para pensar después qué pasa con el hidrógeno. Chile es un país tremendamente abierto a incorporar en nuestra economía la innovación. Somos un país que rápidamente fuimos capaces de, mirando los menores costos tecnológicos de los paneles solares producidos en China, primero en Alemania, las torres eólicas producidas en Europa, y esa tecnología, esa innovación, adoptarla en mercados competitivos. Entonces, eso, y teniendo muchas industrias que lo mueven, y sobre todo porque los costos globales, gracias a nuestra apertura económica, fuimos capaces rápidamente de incorporarlo. Además, somos un país bien
bueno para atraer talentos, formar buenos talentos. Tenemos, bueno, nuestra universidad, nuestra escuela, de las mejores formaciones, entonces hay capital humano también en nuestro país, que ha sido capaz de incorporar y de adoptar tecnología. Y somos un país, que nunca podemos olvidarlo, que si uno lo mira en términos de nuestra economía, al final somos un país que exporta cobre. Cobre y otras cosas. Y la verdad que es bien así, incluso si uno lo mira en términos de emisiones de gases de efecto invernadero, después del transporte en Chile, como industria, la minería es la segunda más importante emisora de gases de efecto invernadero, y la mitad de ello proviene de las emisiones por el diésel y el motor dentro de la minería, y la otra mitad por la electricidad que consumen. Nuestro motor, la minería, puede ser un gran motor precisamente para poder ser lo que se conoce como cobre verde, ahora no, hidrógeno verde, usar la electricidad renovable, por un lado, pero por otro lado, y ahí se la dejo a Patricio, en el fondo, que nos cuente más de eso, transformar el cobre para el mundo, donde Chile es el principal productor de cobre del mundo, a través del hidrógeno verde, en un cobre verde. Eso yo creo que es como la oportunidad, y la tenemos porque hemos sido capaces de demostrar que en energías renovables lo hemos sido capaces de hacer. Transformar ahora nuestra minería en lo mismo, juega el hidrógeno en una cancha completa. Sí, tomo ahí esa parte. Mira, hay dos. Yo esa pregunta la tomaría desde dos puntos de vista. El primero es de si Chile es capaz de sentarse arriba de esta tremenda posibilidad. En cuanto a recursos naturales, Chile es un laboratorio de recursos energéticos naturales. O sea, desde donde lo mire, desde una geotermia no explotada, mareomotriz, eólica, solar. Tan solo para poner las cosas en perspectiva, Chile tiene las tasas de radiación solar más altas del mundo. O sea, esto debiésemos tenerlo tatuado en la frente cada vez que nos miremos en el espejo, nosotros los que trabajamos en energía. Tenemos la mayor tasa de radiación debido a la altura, a la latitud, a la baja humedad de los cielos en el norte. Y por otro lado, como dice Claudio, el principal energético de la matriz chilena es el diésel. Entonces, este par de gallos está aquí diciéndome que existe la posibilidad de utilizar un combustible que se hace de sol y agua, pues la verdad que en términos de recursos la respuesta es un tajante sí. Hay otra distancia, y tampoco para mantener las expectativas controladas, respecto a cuál es el desarrollo tecnológico para un desarrollo masivo, una implementación masiva. Todavía hay una distancia, hay muchos problemas por resolver, tecnológicos si quieres, que están relacionados principalmente a la escala. Porque existe mucha experiencia, la tecnología es muy conocida, hay un montón, ahí vamos a estar hablando aquí con Claudio de 200 ejemplos en el mundo de cómo se utiliza. Pero cuando queréis pasar a ser un pilar fundamental energético de una sociedad, de un país, ahí viene un problema de escala, digamos, cómo almaceno en estos volúmenes, cómo distribuyo en estos volúmenes, cómo formo capital humano en estos volúmenes. Y ese es un desafío que está ahí, y la verdad, Ángela, para ser honesto aquí entre nosotros, estamos a más o menos entre 5 y 10 años para una implementación. Estamos como en el estado en que estuvimos para los paneles fotovoltaicos hace 10 años. De eso yo me acuerdo. Yo en el 2007 me fui a hacer un posgrado en energía eólica y me dijeron, estáis locos, eso no va a pasar. Bueno, pasó. Y eso mismo le decía a la gente que estaba metiéndose en paneles fotovoltaicos. Estamos como en ese estado. O sea, todavía estamos entre 5 y 10 años para que esto ocurra. Esa es la distancia. Y por otro lado, una de las limitaciones para que eso ocurra, y toma aquí el tema de la minería, es que el hidrógeno todavía es mucho más caro que el diésel. Entonces, quiero poner el punto en esto, en el sentido de que si se trata de costos, de precio, el hidrógeno hoy día no es una alternativa competitiva. Pero la pregunta, y la pongo encima, y esto tiene que ver mucho con minería, en que somos tomadores de precio. La minería está habituada a impulsar grandes desarrollos tecnológicos, los camiones autónomos, las tecnologías de procesamiento, etc. Pero no podemos dejar, y aquí yo me paro arriba del pedestal a levantar mi cartel que dice no más diésel, y también dice que desde mi punto de vista, ¿cuál es la posición que vamos a tomar respecto a este desarrollo? ¿Vamos a ser espectadores? ¿Vamos a dejar que el costo y el precio sea el que defina nuestra posición en este futuro? O bien vamos a comenzar a empujarlo desde antes. Entonces, mi punto es solo este. Hoy día el precio lo hace no competitivo. Entonces, si yo llevo un proyecto de estas características,
a una faena minera, a una empresa de buses, a una empresa de taxis, no puede competir con el diésel. La pregunta es como sociedad, ¿cómo nos vamos a plantear frente a ese escenario? De la manera que sea. Pero el punto es que, si es que eso se destraba, se gatilla todo lo que viene detrás, para que esto funcione en el fondo. Teniendo un espacio, un espacio en el mercado, se gatilla la línea de proveedores, se gatilla el aterrizaje de proyectos piloto, en fin. O sea, quiero hacer el punto en eso, Ángela, que hay una, en términos de capacidad, tenemos cómo ser protagonistas en el mundo. Chile ya tiene ejemplos de esto, de recursos naturales en su pasado. Podemos ser protagonistas, tenemos los recursos para hacerlo. Estamos a una distancia en el rango, en el orden de magnitud que te contaba. Pero la pregunta es, ¿con cuánto tiempo nos preparamos para ese aterrizaje? Y si dejamos que sea el costo, la respuesta es que eso está lejos de ocurrir. Tenemos que tomar una posición distinta. De todas maneras, Claudio. No, yo creo que, a ver, lo que dice Patricio es gravitante. O sea, nosotros en general tenemos dificultades de, como humanos, de entender procesos que funcionan de manera exponencial, o en este caso caídas de costos que ocurren a tasas geométricas. Somos más bien capaces de predecir procesos lineales, pero a propósito de segunda derivada en este podcast, nos cuesta entender procesos geométricos. Y eso ocurrió, por ejemplo, cuando fue la transición de la fotografía digital, de la fotografía análoga a la fotografía digital. Es lo que ha pasado con la transición de los costos, de la caída de costos de los fotovoltaicos versus otras tecnologías. Lo mismo está ocurriendo con algunas otras tecnologías. Una de ellas es el almacenamiento eléctrico. La electricidad, que en el caso, como digo, se produce, pero es relativamente poca, pero tiene un montón de virtudes. Uno de sus grandes defectos es que no se puede almacenar. Se consume no se puede almacenar a gran escala hoy todavía. Se produce y se consume casi de manera instantánea. ¿Cómo lo almacenamos? Lo hemos almacenado en embalses de agua grande, y ahí guardamos el agua y la soltamos cuando necesitamos. Otra manera, tecnología emergente que se está produciendo en el norte de Atacama, es almacenarla en sales fundidas solares, almacenarlo. Lo vamos a ver emergentemente ver en las baterías de litio. Chile, país productor de litio, de los principales del mundo, y donde los autos eléctricos y el transporte eléctrico básicamente es una gran batería de litio con cuatro ruedas y un motor que las controla. Y es súper simple, es tecnológicamente mucho más simple que un motor a combustión interna y mucho más eficiente. Hemos hablado poco de la eficiencia energética, de la posibilidad de consumir menos energía y por lo tanto también generar menor impacto ambiental en el consumo de energía. Pensemos en una autocombustión, 85% de la energía que entra en el litro de bencina se pierde en calor, 15% de movimiento en la rueda. Entonces, la oportunidad de almacenar como santo grial la electricidad, nuevamente el hidrógeno, y ahí Patricio lo explicaba bien, es una oportunidad intermedia. Horario de sol, que nos sobra energía eléctrica solar, y poder usarla, ¿dónde guardarla? Una alternativa en baterías de litio, pero eso es a la escala que necesitamos probablemente no pensable. Entonces, las oportunidades que se nos van a ir produciendo en los próximos años, producto de la caída de velocidad geométrica de los costos de almacenamiento, de los costos de producción de hidrógeno, nos necesitamos anticiparnos, necesitamos no esperar así, esperemos que esto ocurra, sino que qué va a hacer la minería para transformar sus camiones, qué va a hacer el transporte logístico a larga distancia para transformar el transporte de Chile, qué van a hacer los barcos que hoy día el comercio internacional está basado en barcos, que es una de las grandes fuentes contaminantes con este petróleo pesado. No podemos simplemente esperar hasta que el costo haya caído al punto tal, porque no sabemos anticiparnos a estas caídas de costos geométricas y tenemos que pensar en soluciones tecnológicas que respondan a estas, sobre todo, particularidades de Chile, que yo las vi por obvias contarla, pero nuestro sol, en términos de volumen de sol, es infinito. Y solo una prevención, si bien es agua lo que se necesita para producir hidrógeno, no es mucha agua. Lo digo también para la preocupación ambiental. Esto no es grandes volúmenes de agua que se consumen, es poquito. Le metes harto sol, electricidad y poquita agua y produces harto hidrógeno. Entonces, quiero que también nomás por la preocupación ambiental del impacto que esto pueda tener, y para qué decir que el sol estaba además donde estaba principalmente nuestra minería y la posibilidad de esta región de Atacama de exportarlo ya sea en forma de cobre verde o hidrógeno verde para tantos usos como lo hemos dicho, transporte, carga, industria.
Qué ganas de seguir conversando con usted. La verdad, anoté lo del cobre verde porque lo encontré de otro nivel. Como que damos otro podcast, vamos después a tener uno por cada mineral verde. Increíble también, porque quiere decir que muchas de las cosas que nosotros creíamos antes que estaban por sentadas, hoy en día se están transformando hacia la sustentabilidad. Es increíble cómo la ingeniería sigue aportando ahora también en este sentido, y cómo la tecnología del hidrógeno verde no solo va a hacer que los procesos sean más limpios, sino que también va a aportar muchísimo con baterías, por ejemplo, para todo lo que contaban ustedes, trenes, barcos, camiones, para hacer la minería más limpia, que en general no lo es, y por supuesto también para traer nuevo empleo a nuestro país, que es uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día en la pandemia. Les quiero dar las gracias, Patricio, Claudio, por haber estado hoy día en el podcast de la Escuela de Ingeniería. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a la audiencia por escucharnos, muy buen podcast. Chao Claudio, chao Patricio. Un abrazo. Gracias Ángela, chao Claudio. Un abrazo, muchas gracias. Chao, chao. Un abrazo. Nos vemos en el próximo podcast, donde continuaremos abordando cómo desde la ingeniería podemos aportar al desarrollo de los países. Las opiniones vertidas en este podcast son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no de este canal.